qué cree que se ha reactivado el secuestro en Colombia? Porque se han aumentado las bandas criminales, los clanes de la droga, del narcotráfico, la disidencia de la FARC, el ELN que sigue haciendo de las suyas. Por eso aquí lo que hay que tener es firmeza con nuestra fuerza pública para combatir todas las fuentes del crimen y recuperar la seguridad en las diferentes regiones de Colombia. La mayoría son del ELN tratando de presionar al gobierno, pero ese chantaje no le va a servir. Yo creo que ante el secuestro lo que hay es que actuar con toda contundencia. El secuestro no se puede tolerar. El secuestro no puede ser un instrumento político. El secuestro no puede ser un instrumento financiero. El secuestro es intolerable. Desde mi punto de vista, es un crimen abominable y irreparable. Lo digo yo siempre porque las personas quedan con secuelas. Nosotros estamos en totalmente desacuerdo. El ELN tiene que entregar los secuestrados, no tiene que poner condiciones porque la gente estaba libre y libre tiene que dejarlo. Esa es la posición mía siempre. Bueno, si vemos cómo quedó la estructura a nivel regional de todos estos actores de violencia, nos damos cuenta que el acuerdo de paz contribuyó a fortalecer los grupos criminales por cuenta de la coca y a fragmentar la capacidad del Estado de poder tener presencia efectiva. Si además nos acordamos que Santos destruyó toda la red de informantes, que era finalmente la que prevenía hechos de violencia o contribuía para poder desarticular redes criminales, pues tendremos que decirle al Gobierno Nacional que recuerde políticas del presidente Uribe que fueron muy eficaces. Aquí hay que reconstruir la estrategia pensando en que hoy la violencia es distinta a la del 2002. No sé si más o menos grave, de pronto más grave por la fragmentación del país y por la construcción de territorios que son prácticamente repúblicas independientes. Pero hay que tener una política de seguridad que nos garantice a los ciudadanos que no vamos a volver al pasado. Siempre durante el cambio de gobierno hay un proceso donde se descuidan las fuerzas militares por falta de liderazgo entre lo que es la falta de conexión frente a los diálogos con el ELN. El gobierno no ha sido claro frente a la continuidad, apenas hasta la semana pasada empieza a generar algunas recomendaciones sobre qué debería hacerse en la mesa de negociación con el ELN. Y yo creo que el ELN está aprovechando ese vacío para poder hacer golpes que presionen al gobierno para poderse sentar. Entonces, si el gobierno nacional no se sienta ya y toma medidas contundentes, no solamente con el ministro de Seguridad Nacional y Defensa, sino entre la mesa de concertación con el ELN, esto se va a escalar. Y la preocupación de nosotros los colombianos es esto hasta qué punto va a llegar. El ELN presionando, el gobierno sin dar indicios claros de qué va a pasar con el proceso de negociación, y esto hará que se haga una escalada que a nosotros nos preocupa, no solamente en referente a los secuestros que se están presentando en Colombia, sino al asesinato de líderes sociales, que también es otra de las problemáticas que el presidente Duque hoy no ha respondido.